¿No? Sí, bueno. Sí, diga. ¿A dónde hablo? Aquí al Cabildo de Victoria. Ah, mire, les hablo nomás para preguntarles una cosa. ¿Cómo regijo de la rechingada de este asunto de que le quieren cambiar el nombre a la colonia Tomás de Yarrington, oiga? Ay, señor, es que como usted sabrá, pues el exgobernador como que ya no es persona grata, ¿verdad? ¡Ah, chingado! ¿Y pues cuándo lo fue, cabrón? No, señor, eso lo hubieran pensado ustedes antes. ¿Saben lo que es ir a la Comapa a tratar de cambiarle el nombre de la colonia del recibo? ¡No! ¡Qué chingado va usted a saber! ¿Se imagina siquiera lo que es ir a la CFE a tratar de encontrar un poquito de comprensión y trato humano? ¡No, señor! ¿Por qué hacen batallar así a la gente? ¡Ya ni la rechingan, de veras! Por favor, señor, le pido un poco de respeto. Creo que estamos hablando entre gente civilizada, ¿no? ¡Civilizan mis huevos, que todos ya andan juntos y no se pelean, señor! ¡Oh, que la canción! Bueno, ¿usted qué propone? ¿Quién? ¿Usted qué propone como solución? ¡Ah, pues yo qué voy a saber, cabrón! ¡Ese es chamba de ustedes! ¡Uno hubiera yo a cobrar en la quincena por usted, ¿verdad? ¡Chinga madre, de veras! ¡Mire! ¿Por qué no empiezan por amarrarse los huevitos y enseñarse a decir que no? ¿Que no? Sí, señor, que no. No le hace que sea el gobernador o el alcalde. Ya no los dejen que les pongan nombres de los políticos o familiares a las colonias o edificios nuevos. Las ciudades no son suyas, señor. ¿O del lado de quién están ustedes ahí o qué? Pues del lado de la gente, por supuesto. ¡No me haga usted reír, señor! ¡Que me acabo de tragar unos huevos con chorizo y me van a hacer daño en la panza! ¡Mire, y mejor ya le voy a colgar, porque acá donde vivo no hay muy buena señal y cobran mucho! ¿Pues dónde vive, oiga? ¿Pues dónde cree? ¡En la Cabazo Lerma! ¡Pa' acabarle de chingar! Buscar Service, los especialistas para tu auto. Presenta. ¡Mis niños! ¿Cómo les fue el regreso a clase? Supe por ahí que andaban bien contentos. Sobre todo mis paisanos allá en Tampico. ¡Mendigos pelados! ¡Dejaron sin micro las mamás y sus bendiciones en pleno lunes, fíjate! ¿Qué culpa tiene la pobre gente que usa micro, cabrones? ¡Allá vayan al gobierno y háganle de pedo para que les aumenten las tarifas! ¡Si eso es lo que quieren! ¡Pero no le hagan esto a la raza, hombre! ¡No la chinguen! ¡Pues si somos los mismos! En temas más calmados, en Reynosa toda esta semana estuvo chon con calentura. Y lo mismo pasó en el Mante y en Jico, Victoria, Güemes, Padilla y válgame Dios. Pues si hasta la Marina le pegó un tiro a un pelado sin devela ni temela allá en la frontera, hombre. Pues ¿hasta cuándo se irá a acabar todo esto, tú? Eso todavía no lo sabemos. Lo que sí nos queda claro es que hablando del comportamiento de los políticos, cada vez es más la desfachatez, el cinismo, el descaro y la sinvergüenza. Pero mire, vamos por partes. Sí, ¿se acuerda usted que el Caldera le tiró a Moreira hace unos días cuando fue a Coahuila? ¡Óigalo! Puerto Moreira es tan malo, tan malo, tan malo que ya no lo quieren ni en el PRI. Así se las gastó el expresidente ahora que fue a Coahuila. Y esto entre muchas otras cosas muy graves que dijo del exgobernador Moreira. Quien, por cierto, no se ha guardado nada y desde ese día para acá ha traído al expresidente a puro pan y... a puro pan y agua. Cosa que, por cierto, asegura no le gusta tomar a Calderón. Óyelo. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes, no tuitees. Tranquilízate. Una nomás, hombre. Tú sí estás embarrado con el narcotráfico, Calderón. Estás hasta las chanclas. Aquí estás, mira. Este es el pariente de tu compadre. Sí, sí, del que le diste protección. Sí, sí, de los de Tres Leyva. No te hagas, Calderón. Acá está. ¿Cómo tu compadre, con tu apoyo, le daba protección para el traslado de coca? Eso no lo dices, ¿verdad, Calderón? ¿No? Se te olvida. Por eso tomas tanto. Para tratar de olvidar las atrocidades que cometiste. ¿A poco no están como para aplaudirles? Eso es en torno a la elección que habrá en Coahuila. Pero acuérdense que también habrá elecciones en el Estado de México.
Y allá entre que Chepina no termina de poder explicar los millones que dicen recibió del Copetes y que ahora ya le sacaron gastos excesivos al candidato del PRI cuando fue director de Banobras, pues ahí le encargo cómo está la confianza ciudadana en los políticos, ¿verdad? Porque como decía el comercial, comprar playeras de la selección pa' toda la banda, 148 mil pesos. Tener tu propio comediante pa' que amenice tus borracheras, 80 mil pesitos. Que tu primo sea el presidente y negocie tu llegada al poder con tus adversarios, no tiene precio. Hay cosas que el dinero no puede comprar, ¿verdad? El tema de la semana se lo llevó sin duda alguna Doña Eva. Era la que le preguntaron, ¿y tú cómo andas agarrando el dólar? Dijo, pues como bejarano, cabrón, a dos manos, bien nomás. Ay, Eva, Eva, la víbora te enseñó la manzana y te la tragaste toda, hija. Con todo y semillas, cabrón. ¡Le pusieron un 4, dijo el peje! Se le pone un 4. Ah, sí. Subrayando, le dicen, el dinero es para Andrés Manuel. No, pues es que eso es más que evidente. Pero ¿quién fue? ¿Quién le entregó el dinero a la vieja mensa esta? Mire, ni el Universal, ni Loret, ni los partidos han hecho hincapié en los videos del hotel para saber quién entregó el dinero. Pero como aquí sí estamos comprometidos con la información y lo único que nos mueve, al igual que ellos, es el interés periodístico. Tenemos el video revelador, señoras y señores. La toma que nadie vio. ¿Quieren que se las enseñe? ¿En serio no quieren que se las enseñe? Pues se chinga, porque de todas formas se las voy a mostrar. Miren nomás, aquí vemos cómo le están entregando el billuyo a la diputada. Fajos y fajos. ¿Pero de quién es esa mano, señores y señores? ¡Aquí lo tienen, damas y caballeros! ¡Es la mafia del poder, señoras y señores! En exclusiva, el mero jefe de la mafia del poder entregando al dinero, caballero. ¡Ay, José! ¡Claro que de aquí se agarraron todos para pegarle a mi viejito chulo! Y por ahí salió Anaya, que por cierto, no sé si ya les dije, pero me cae el vato en la mera punta de la... Bueno, ahí salió a decir que cómo es posible y que por fin la verdad salió a la luz y la chica... Pero los que sí no tuvieron madre fueron los dirigentes del PRI. Damas y caballeros, no se rían, que esto es cosa seria. Ha quedado comprobado que López Obrador es un corrupto. Un corrupto y un hipócrita. Hola, ya dijo el que devolvió la lana que se llevó a la CFE. Hace unas semanas, López Obrador aseguró que si se le comprobaba que recibía dinero de procedencia ilícita, renunciaría a la política. ¿Ah, sí? Pues ha quedado comprobado y López Obrador debe renunciar a sus aspiraciones. Se le cayó la máscara a López Obrador. Es responsabilidad de todas las personas honestas de este país que este acto no quede impune. Venga tantito, muchachos, pásenle tantito. Venga por acá, por favor. Aquí este ladito, por favor, pásenle. Díganle que no mame, hombre. El PRI hablando de honestidad y de combate a la impunidad. Es como si nos pusieran la maestra Alvester a vender los cremas de belleza, güey. Pues con qué cara, cabrón. Ahora sí se la mamaron, de verdad. Bueno, ya rúmbenle al chorizo, ándale antes de que los acuse de deshonestos. ¡Ya nos vamos, raza! Antes de que Clavillazo nos mate a todos de risa. Y antes de que el delegado de la SEDATU lo vayan a quemar porque no está poniendo atención al evento, por estar checando el cel, o que el alcalde de Nuevo Laredo lo manden al hospital de tanta succionada. Lo nombramos Enrique Rivas el Magnánimo. ¡Ay, fue tú! ¡Vámonos!
¿Por qué es magnánimo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es una persona que tiene grandeza de espíritu. Ay, ¿a poco no es un amor? Es casi tan tierno como el diputado Ramiro Salazar jugando con los nietos al trompo, ¿ya? Ay, ojalá y así de bueno fuera para leer lo que aprueba en el Congreso, chinga. Dicen que no lee nada. No será la vista, que ya se le chingó el tinte. Se han volado, sobre. Luego por eso les pasa lo que les pasa. ¡Que se pare el mundo! ¡Anuncios importantes antes de irnos! Luego de que Lidia Madero no pudo y volvió a quedar mal, ya tenemos nueva secretaria de salud. Es epidemióloga y llegó con un chingo de zancudos. No sabemos si primero va a fumigar adentro o afuera del edificio, porque dicen que se traen un desmadre ahí en el órgano de control interno. No, que si facturas pendientes y que si grillas para favorecer asociaciones civiles que dirigen los propios encargados. Vaya usted a saber cuánto mugrero va a encontrar la ahora ex encargada del Seguro Popular. En temas de la mayor importancia, les comunicamos también que Felipe Garza dejó de ser priista. ¡Puta, qué interesante, cabrón! Digo, para los que estaban con el pendiente, ¿verdad? Acostumbrado a estar siempre en la punta del pedo, prendido por más de 50 años de la ubre priista, decidió abandonar el barco con todo y su corona de muerto que le mandaron a su despedida. Ahora dicen se va a colgar de la morena. Y es que esos gustos son difíciles de dejar así nomás tan de repente, después de tanto tiempo, ¿verdad? Y que conste que me refiero al gusto por la política, ¿eh? ¡Ahora sí! ¡No vamos, raza! Pelen bien el ojo y paren oreja, porque en la política como el mundo, los tramposos no descansan. No les vayan a ver la cara por ahí como mi compadre, ¿verdad? ¡Ay, hijito de veras! ¡Y espérate, que se le hicieron de regreso! Me subí por el cincho, me le pie por el tambor, y al llegar al coquincillo me encontré con el tambor. ¡Ay, gran futuro el que nos espera, ¿verdad? ¡Fine, fine, fine! ¡Very good, very good, very good! ¡Very, very, very, very good! ¡Y véngase a bailar, chiquitita, con su compa Julián Álvarez! Buscar Service, los especialistas para tu auto. Presentó...